Noticias del Táchira. Se ha hecho una entrega de la premiación de Vuelta al Táchira 2015 de manos del ministro, de parte de la primera dama también, representando al gobernador del estado, José Gregorio Belmamora. Yo creo que es importante porque es 1.300.000 bolívares en premios de la Vuelta al Táchira, la cual se paga 5 meses antes, ¿no? Y 5 meses antes, pues es histórico poder decir de que el ministerio ha cumplido con esto. El lunes vamos a terminar de hacer la entrega a muchos de los atletas que fueron ganadores de estos premios de la Vuelta al Táchira 2015 en el programa Mi Belmamora Construye, pero estamos muy contentos de poder honrar el compromiso. Tanto el viceministro, en nombre del viceministro José Alejandro Terán, le manda un gran saludo, un fuerte abrazo a todos los ganadores de la Vuelta al Táchira en sus diferentes categorías. También de parte del gobernador José Gregorio Belmamora, un saludo, un abrazo, y el lunes estaré recibiendo para poder hacer entrega del resto de estos cheques, ¿no? 1.300.000 bolívares. También se ha entregado el carro a José Rujano, que fue primer lugar, campeón, y el carro también al tercer lugar, que fue Jason Delgado. Falta por entregarse, si Dios quiere, en el mes próximo, la casa, que será para Juan Murillo de Lotería del Táchira, como uno de los premios especiales, ya muy personalizado, ¿no?, a cada uno de estos corredores que representaron dignamente a cada una de sus entidades, en especial el segundo y tercer lugar, representante del estado Táchira. Noticias del Táchira.